Pues bueno, la verdad que, bueno, casi siempre a partir del 1 de julio se da el pistoletazo de salida al verano y nosotros, pues gracias a Dios, pues después de Semana Santa ha sido un no parar y bueno, pues espera un verano bastante ajetreado. Novedades, pues bueno, pues el viernes pasado justamente hemos abierto nuestra nueva terraza, ¿no? Y también hemos dado también nuestra nueva carta de verano, que bueno, con el cual ponemos, hemos puesto propuestas siempre muy, muy clásicas nuestras, ¿no? Muy frescas, muy nuestras de la tierra. Tenemos diferentes espacios. Bueno, por la mañana pues podéis desayunar, no solamente la gente de hotel, sino también la gente de Marbella, ¿no? Desde las 8 de la mañana hasta las 11 y media de la mañana, por un precio que está súper bien, que son 22 euros, con un buffet libre, en el cual puedes comer de todo y hay propuestas para todos los gustos. Y después, ya a partir del mediodía a las 12, pues tenemos una carta más informal, a base de, bueno, de ensalada, de arroces, carne a la parrilla, que también está súper rica y también es una carta también súper atractiva. Y después tenemos la parte de piscina, que este año pues me he traído a un gran maestro de sushi, que nos va a deleitar todo el verano pues con la cocina japonesa que la hace, que es Luis Bandera. Él fue segundo en el concurso nacional de Balfegón, quedó segundo puesto y está dando vueltas por todo el mundo llevando su producto. Y me he traído aquí este verano a Bojo para que conozcáis lo que es su cocina. Y ya por la noche pues tenemos lo más gastronómico, que es Bojo, por el cual, como antes he comentado, ¿no?, inauguramos la carta la semana pasada, que está teniendo muy buena aceptación entre tanto los clientes como los que son los habitantes del hotel. Y bueno, esa es la parte que tenemos. Ahora mismo aquí, la zona que estamos, como estáis viendo, se llama Solera. Es un pequeño guiño, ¿no?, como veis un poco lo que es a Calle Carmen, ¿no?, que está la de la Encarnación, en el cual tenemos las propuestas de tapas de jueves a domingo, ¿vale?, en el cual pues tenemos espectáculos flamencos y bueno, y también las tapitas, que son también muy demandadas por nuestros clientes. Y un poco fue una... muchas veces nos preguntaban ellos, ¿dónde podemos ir a Marbella a picar algo? Y bueno, pues para que salieran, pues me los traje aquí a Bojo y bueno, pues hemos dicho, este es el segundo año que hacemos Solera y tiene pues muy buena también aceptación. Y ya por último, también hemos inaugurado la terraza, que dentro de los 3 años, o para 4 años que vamos a hacer en septiembre, que estamos abiertos, se nos quedó pequeña y la hemos reinaugurado. Después, si quieres, os damos un pequeño tour para que lo veáis, en el cual, bueno, aparte de cenar, pues también tenemos una zona para tomar copa y también tenemos una pequeña carta para picar por la noche. Bojo Club, para que mucha gente que no sepa, es el antiguo centro forestal sueco, ¿vale? Que muchos, los que somos aquí de Marbella, pasamos por aquí, pero no sabíamos lo que era, ¿no? Entonces tenemos aquí, son 30.000 metros cuadrados, son 3 hectáreas. Entonces es verdad que es mucho, mucho espacio los que tenemos y bueno, pues hemos hecho diferentes espacios pues para aprovechar lo que es los rincones, creo que más bonitos de Marbella, y bueno, creo que es un enclave único. Bueno, invito a todo el mundo a que venga aquí a conocernos. Diego, que has hablado de las cartas nuevas, pero no has hablado de esos platos que se incorporan en la carta, porque ya tu sopa de maíz, que es famosísima, creo que eso no va a desaparecer ni en verano, ni invierno, ninguna temporada, pero ¿cuáles son esos platos nuevos que se incorporan en la carta? Bueno, como bien dices, bueno, la sopa de maíz ya es único nuestro, ¿no? A muchos eventos que hemos ido, antes de elegir el plato que tenía que llevar, tienes que llevar la sopa de maíz. Pues bueno, pues me llevo la sopa de maíz. Platos, pues bueno, pues te puedo decir, pues desde una... Ahora que entramos en temporada de berenjena, me gusta aquí una berenjena de aquí de la zona de Guadalhorce, que la hacemos con una escabeche con chimichurri y una sopa de queso de cabra fría, que está súper rica. Propuesta luego también, tenemos también unos salmonetes, también súper buenos, de aquí de Marbella, que van con alcachofa y un jugo de su propia espina. Hacemos también lo que son un chivo lechal malagueño, que va con una picada de frutos secos, calabacín, una crema de queso briqueta, que es un queso ahí de la zona de Campillo, y con un puré de orejones, súper rico también. Un tartar de atún de almadraba con un gazpacho verde. O sea que yo os invito a que vengáis a conocerla, que son unas mujeres súper atrayentes y súper ricas. Y el desayuno, porque yo te iba a preguntar por la carta, y el desayuno, ya que comienza como novedad, entendido un poco, ¿por qué se va a caracterizar ese desayuno? Bueno, aparte, sobre todo, que a diferencia de muchos sitios, estamos abiertos para todo el mundo, ¿no? Que muchas veces, sobre todo aquí en Marbella, ¿no? Bueno, ¿dónde voy a desayunar? Y muchas veces se nos olvida, ¿no?, que nos meta dentro de su agenda. Aquí tenemos un parking que pueda aparcar fácilmente. Y bueno, con el desayuno, pues como el desayuno, pues tenemos pues lo que son parte de fruta, bollería,
embutidos ibéricos, ahumados, una zona dedicada para lo que son celíacos y demás intolerancias. Por aparte, pues tenemos también lo que es nuestra carta de desayuno con huevo, ¿no? Huevo benedictín, con sangre y eso, pues también bastante rico. Pues justamente anoche pues tuvimos aquí una preinauguración de la terraza, pues anoche nos acostamos aquí a las tantas, en lleno absoluto, para hoy estamos más o menos igual, y era, como he comentado, la verdad que se esperaba un invierno muy tranquilo, un poco escuchando las noticias que había por el tema de la guerra y eso, nos preparamos pues para, bueno, tampoco quedarnos de brazos cruzados y que hubiera algo de actividad, y al final, bueno, pues al final, gracias a Dios, ha sido la cantidad de gente que está viniendo a Marbella, pues un poco desbordante, ¿no? Y bueno, pues espero un verano pues a tope. Estamos justamente en plena Milla de Oro, ¿no? Justamente al lado de Río Verde, a escasamente un par de minutos de Puerto Banús. Y bueno, ¿qué destacaría de Bojo Club? Pues creo que todo el mundo, nada más que entra, es el efecto wow, ¿no? Cuando entra se encuentra aquí el vergel, ¿no? Que tenemos aquí, la verdad que es un espacio en el cual pues invita a relajarte, a estar tranquilo, a divertirte. Tenemos un montón de, antes te he comentado, un montón de ofertas en el cual te puedas adaptar a tus necesidades. También otro de los puntos fuertes es el trato que damos a los clientes y a todo el que viene, pues que nos gusta que se encuentre como en casa, que esté lo más a gusto posible y que repita, que un poco ese es el fin de todo esto. ¿Qué nacionalidades son los clientes que tenéis para este día? Pues la mayoría de nuestros clientes son nórdicos, ¿vale? De la zona son de Noruega, suecos, alemanes, algo de inglés. Sí, es verdad que el año pasado tuvimos también muchísimo árabe, y bueno, me imagino pues también cuando llegue agosto pues también vienen bastante, un grupo bastante numeroso de ellos, ¿no? Venían muchos de Qatar, venían de Arabia Saudí, y bueno, la verdad que el producto nuestro pues le gusta mucho a ellos y se adapta a su gusto. Pues este año la verdad es que ha sido un año novedoso para nosotros, de muchísimo trabajo. En abril abrimos 10 bungalows nuevos en la zona norte de la propiedad. Dos categorías nuevas, una que es el bungalow de una habitación superior de 50 metros cuadrados. Tiene su salón, tiene su habitación, una terraza mucho más amplia de las que tenemos en las otras categorías de bungalows con las que abrimos en 2019. Y luego la nueva adquisición, la joya de la corona, que es nuestro bungalow, le llamamos The One, de 85 metros cuadrados, de dos habitaciones, que también tiene una terraza en L preciosa, que da unas vistas impresionantes al jardín que tenemos. ¿Qué capacidad de alojamiento entonces tenéis? Ahora estamos en torno a unas 100 unidades, más o menos. Estábamos antes en 74, así que hemos incorporado unas 34 o 35 unidades de alojamiento más al repertorio, y con intenciones de seguir creciendo también de cara a futuro. ¿Las previsiones de este verano, Daniel? ¿Ya tenéis reservas para todo el verano? La verdad es que sí, está teniendo bastante buena acogida. De hecho, la nueva categoría de bungalows nuestra es la segunda categoría más reservada. Así que esa apertura que hicimos en abril se ve que ha sido una muy buena inversión para nosotros, y una categoría de habitación que le está gustando muchísimo a la gente y las primeras que se nos están yendo, la verdad. Pero aquí también tenéis, además de los bungalows, tenéis un servicio de tiendas, restaurantes, tenéis un poco de todo, ¿no? Un lugar para que el cliente, si no quiere salir, no tenga que salir aquí. Sí, la verdad es que sí. Al final Bojo es una propiedad de 30.000 metros cuadrados y parece un pueblecito, ¿no? No somos el típico hotel edificio que se encuentra por diferentes ciudades, y todos los bungalows son diferentes casitas, todo en un nivel, las habitaciones simplemente un nivel por encima. Entonces al final tenemos una tiendecita, Bernie's Pool Club, que este año seguro que Diego lo ha mencionado ya, estamos sirviendo sushi también con Luis Bandera. Y la verdad es que sí, es un mini pueblecito que la gente le gusta perderse en los jardines, le gusta perderse entre las dos zonas de piscina que tenemos y lo disfrutan mucho.
Hoy hablamos con el director de este bonito complejo de Boho Club, donde hoy se presentan muchas novedades, tanto como bungalows como carta nueva, que tenemos aquí el gran chef, Diego del Río, que siempre nos sorprende con sus platos. Y bueno, por ejemplo, estar aquí es, ya me imagino, como los clientes se ven de sentir, porque nos hacéis partícipe de ello con vuestros eventos. Y por eso te quería también preguntar cómo se presenta la temporada en lo que no solamente la gastronomía, que tenéis con la carta abierta al público en general, no solamente para los que se hospedan, sino también eventos fuera parte, ¿no? ¿Qué hacéis? Sí, la verdad es que sí, más verano, ¿no? Que Marbella viene tantísimo turismo internacional y nacional, y siempre buscan un poquito de acción, ¿no? De a ver qué está pasando. Nosotros empezamos ya la semana que viene un concepto nuevo, se llama Los Cuatro Elementos. Empezamos con un show en terraza que va a ir rotando de semana a semana, rotando esos cuatro elementos, ¿no? Agua, fuego, tierra y aire. Entonces cambiamos vestuario, de baile y de performance, y nuestros DJs también. Tenemos tres DJs internacionales que vienen este mes de julio, y la verdad es que está teniendo bastante, bastante buena acogida. Luego ya nuestra zona nueva de terraza que hemos mencionado antes, la zona un poquito más del oeste de la terraza son 176 metros cuadrados, que ahora de cara a invierno vamos a tapar con una carpa que nos va a ayudar mucho para seguir expandiendo el tipo de evento y privatizar eventos también que estamos haciendo aquí en Boho. El año pasado hemos estado aquí con algunos eventos muy bonitos y que se han desarrollado tanto en una parte de la terraza, en la parte del coste, y luego, bueno, pues todo el mundo sentado disfrutando de eventos particulares, ¿no? Como puede ser, bueno, pues no voy a mencionar porque son muchos, pero sí que no sé si este año se repite alguno de ellos. Sí, la verdad es que sí, ya tenemos de cara después de verano bastantes eventos cerrados. La verdad es que al final el restaurante y la zona que tenemos, todos los alrededores, son bastante grandes y invita mucho, ¿no?, a hacer presentaciones de coche, a hacer algunas presentaciones de marca. Y es verdad que para nosotros también es muy importante que el comensal que viene de día a día no se vea tan afectado por estos eventos. Y, por ejemplo, esta zona en la que estamos ahora, que sí que tenemos solera ahora en verano, pero toda esta zona la privatizamos para eventos en nuestra temporada baja. Entonces, de esa manera sí que podemos ofrecer buenos espacios y amplios espacios sin tener que poner tampoco en cuestión la experiencia del comensal en su día a día, ¿no? Pues desearos una feliz temporada y que nos veamos mucho por aquí, que nos encanta estar en este lugar. Gracias. Muchísimas gracias.